¿Utilizas el transporte público para ir al trabajo, al colegio o juntarte con amigues? ¿Conoces alguna de estas tarjetas? Entonces, seguramente utilizas el Sistema Nacional de Billetaje Electrónico. Pero, ¿realmente conoces cómo funciona este sistema y cuáles son los actores detrás del mismo? Desde TEDIC estuvimos realizando una investigación para entender en su complejidad al Sistema Nacional de Billetaje Electrónico. Nos concentramos en identificar a los principales actores públicos y privados involucrados en el diseño e implementación del sistema. Así también investigamos el tipo de datos recolectados por el NSB, el impacto en el respeto a la privacidad y la protección de los datos personales de las personas usuarias de transporte público. Entre los principales hallazgos que podemos destacar, vemos que a la fecha no existe ninguna plataforma que apunte a disponibilizar la información generada por el SNBE para toda la ciudadanía. Si bien se identifica una voluntad de funcionarios del Viceministerio de Transporte por crear una plataforma de este tipo, a la fecha no existe ningún plan real que apunte a generar la misma. Esto impide que podamos hacer auditorías independientes y transparentar el sistema. Esta investigación también confirma una de las hipótesis barajadas durante el comienzo de este trabajo, la nula existencia de estudios de impacto sobre datos personales y derechos humanos. Esto nos demuestra nuevamente la necesidad de una ley integral de protección de datos personales en Paraguay. También pudimos observar el importante grado de control del sector privado en la implementación y funcionamiento del SNBE. Como resultado, creamos un mapa de actores que demuestra una infraestructura digital atravesada por el sector privado de inicio a fin. ¿Querés conocer más sobre este mapa? Aquí te presentamos uno que podés encontrar en la investigación. Por último, la amplia dominación del sector privado en la implementación del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico demuestra una falta de visión estratégica por parte del Estado. El Estado debe prever la transferencia de conocimientos desde el sector privado al sector público con el fin de resguardar la soberanía sobre la información y asegurar su independencia. Necesitamos un mayor involucramiento ciudadano para exigir transparencia del sistema y entender el tipo de datos recolectados en el mismo. Y a la par, exigir por una ley integral de protección de datos personales que limite el tipo y uso de datos personales recolectados por actores públicos y privados. Si quieres saber más sobre estos y otros hallazgos, te invitamos a descargar, leer y compartir nuestra investigación en www.tedic.org.